Hola amigos, acá traigo otro video bien caserito. Simplemente tengo todo preparado para organizar un poco, tener más tiempo. Acá se trata de una salsa casera para carne roja, como quien dice. Bueno, acá tenemos la cebolla picada, tengo morrón, perejil. Ahí es cebolla de verdeo, esto es ajo, cuatro cabecitas de ajo, cuatro dientes de ajos, romero un poquito porque es fuerte, laurel, orégano, el romero y acá tengo la pimienta, la carne y el puré de tomate. Como les dije en el video anterior, si quieren que sea sana, simplemente lo hacemos con agua hervida. ¿Sí? Ya está todo. Ya caliente el agua. Ya, como para que el video sea un poco más rápido. Tengo, depende de la cantidad de personas que tengamos para comer o si queremos frizarla como hago yo con la salsa, ¿sí? Podemos preparar en mayor cantidad. Simplemente la hago hervida para que sea más sana. Así que bueno, cada cual con su forma de hacer la salsa. Algunos la hacen frita, la fríen o la rehogan a la cebolla, digamos, en aceite. Yo la hago con agua. He hecho sal gruesa para que la sal gruesa ayuda a que la cebolla se ablande más, o sea, se deshaga más rápido. La dejamos hervir un ratito. Que se ablande. Y vamos echando el ajo. Yo al ajo, ven, al ajo lo pico, o sea, no lo pico, lo corto en cuatro pedazos nada más. A mí me gusta muchísimo ponerle ajo a la comida, a la salsa. Es muy bueno para la salud, para la presión. El morrón rojo. Esto es un video casero, rústico por así llamarlo, lo hacemos de esta manera. No tenemos una gran cocina, no tenemos nada más que lo casero, lo que hace usted en su casa, eso es lo que tenemos acá. Más casero que esta salsa, que este video. Creo que en YouTube no lo va a encontrar, porque seguramente va a encontrar iluminación, edición de los videos. Yo a eso no lo hago. Simplemente hago lo que sale en el momento. El morrón, le eché el ajo, le voy echando las hojitas, ¿ves? Le echo tres hojitas de laurel. Le voy echando estas tres ramitas de romero porque es muy fuerte el romero y probablemente quede incomible si se le echa mucho. ¿Sí? Le estoy echando el perejil y ahora le voy a echar la cebolla de verdeo. Revolvemos un poquito más
que se humedezca, se vaya haciendo el perejil, que se vaya haciendo, ablandando el ajo. Luego, para que continúe la cocción, le vamos echando, en este caso le echo un puré de tomate chico. Tienen que entender una cosa, si ustedes quieren hacer rendir la salsa, tienen que echarle mucha más cebolla. Siempre, la cebolla es lo que le da el rendimiento a la cantidad de la salsa. Le vamos a echar una pizca de pimienta blanca. Siempre la sal a gusto, la pimienta también a gusto. Dejamos hervir un poquito más, mezclamos. Esta salsa la podés usar con fideos, con arroz, una salsa para polenta, para fideos caseros, ravioles, ñoquis, todo lo que sea pasta, lo podés usar a esta salsa. Una vez que ya está, más o menos, le vamos echando. Yo normalmente yo la hago con carne picada. ¿Por qué la hago con carne picada? Porque me evito el trabajo de estar picándola la carne. Y sale muy deliciosa. También me gusta, según en qué momento o con qué va a ir acompañada, me gusta meterle o picarle chorizo, chorizo colorado, el chorizo fresco, echarle uno o dos y dejarlo cortado, digamos, en rodajas. Me gusta hacer eso, meterle y el sabor que le da el chorizo colorado, el chorizo fresco, el que uno hace a la parrilla, queda exquisito en la salsa. Es un poco más pesado, eso sí, pero si uno quiere que le salga un rico, una rica salsa, o por ahí algún guiso, siempre es bueno echarle un bueno, en el sentido del sabor, no en el buen, no es que sea bueno en el sentido de que sea bueno para la salud, pero es bueno en el sabor que uno le puede sentir. En definitiva, es muy rico. ¿Sí? Bueno, esto es lo que tenemos, digamos, para hacer la salsa. La dejamos que se cocine bien, unos 10 minutos más o menos, y mientras tanto vamos calentando el agua en una olla para poner el fideo, arroz, ñoquis, capeletti o lo que sea de pasta. Si quiere hacerlo con polenta, lo hace con polenta. Bueno, amigos, el procedimiento básico, digamos, de la salsa es ese. Espero que lo disfruten, que les salga rico. Y bueno, si les gustó, les sirvió, me gustaría que me dejen un like. Gracias, hasta luego.